Y esperamos que el Consejo de Seguridad se pronuncie sobre el hecho flagrante e inequívoco de que un gobierno, miembro de Naciones Unidas y miembro del Consejo de Seguridad, llamado miembro permanente, como lo es el gobierno de los Estados Unidos, está dando abrigo a un terrorista, está protegiendo. Está concentrado en eso y además en su recuperación. Haciendo todo el esfuerzo posible para recuperarse.